Hola amigos, amigas, buenos días. Bienvenido a nuevo video. No se dejan de suscribirse. Hoy día voy a preparar comida de fiesta. Ah, soy mamá. Hoy día vas a preparar comida de fiesta. Sí, por eso he venido a coger apio. Acá hay apio y flores también vamos a coger. ¿Y qué vas a hacer con apio? Ensalada de atún. Ah, me estabas comentando eso, va a entrar como plato de entrada, ¿no? Ajá, como entrada va a ser eso. Ajá, todo tienes que coger de abajo, desde el raíz, con todo. Si no, no va a salir para la ensalada. No, sí, sí sale, es tierno todavía. Si sacamos todo, no va a ser bueno. De 100 es. ¿Así? Ajá, esa es su guía tiernita, de eso vamos a hacer la ensalada. Ya, ya, entonces ajá. Así vamos a sacar esto. Ya. Este tierno, no más que todo. Bien, amigas y amigos, estamos acá con mi mamá. Estamos pues en una época ya lluviosa, una época ya fría, ya después de verano estamos pasando ya a la época de invierno. Ya voy a coger cebolla para el salario. Ah, ya. Voy a coger. Bien. Amigas y amigos, hoy día voy a ayudarle pues a grabar a mi mamá, va a preparar comida de fiesta. Hoy día va a hacer ensalada de atún con apio y más la cebolla china y la mayonesa. Y plato de fondo va a ser pues carapulcra con carne de gallina y de chancho. Entonces acá ya su huerta de mi papá también está bonito porque ya el clima pues ha cambiado, ya está lluvioso. Está mayormente anublado. Ay, acá ya tenemos todo en los dientes para poder cocinar hoy día papa seca. Este yo mismo he hecho es papa común, lo que sembramos en la cuna. Acá hay guairo, papa amarilla, más de otras papas. Ah, por eso la papa tiene distintos colores. Mira, ve este color medio azul, ¿no? Medio negrito. Ajá. Ay, ay, ay. Estas son papas nativas, ¿no? Es de nosotros mismos, pero sembradas. Ah, entonces excelente. Yo va mismo a salir. He hecho, pues, picar. ¿Y con qué vas a preparar esta carapulcra? ¿Qué carne le vas a echar? Voy a echar a gallina y jamón. Ay, ay, ay. Carne de chancho. Ajá. Y acá también ya tienes gallina de corral, ¿no? Sí, con gallina de corral. Y esta es para entrada, que voy a hacer ensalada, cebolla de china y atún, y esto y limón. Ay, 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 vas a hacer ensalada de atún con apio y cebolla china y la mayonesa y atún. Ajá, con un poquito de papita voy a servir como la entrada. Ay, 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 muy bien, entonces hoy día mi mamá va a preparar pues comida de fiesta. La carapulcra pues mayormente se prepara en las fiestas, ¿no? En 18 años, en 15 años, en bautizo, en matrimonio, sí, ¿no? Sí. Bueno, esta costumbre ya está perdiéndose, pues, ¿no? Entonces hoy día mi mamá va a preparar segundo de carapulcra. En Chacá ya también ya tenemos la hierba fresca. Allá en la huerta no hemos podido grabar mucho porque están trabajando. Muy bien, ¿y tu florero ya las ha cambiado? Sí, has encontrado ya flor. La has renovado, está excelente, está bonito. Acá tienes esta flor nativa también, ¿no? Ajá. Muy bien, entonces amigas y amigos, hoy día vamos a preparar pues comida de fiesta. Muy bien. Bien amigos y amigas, acá estamos moliendo pues ya la papa seca. Y es papa seca ya es cocida ya, solamente se ha hecho secar. Entonces acá la estamos moliendo, tiene que ser un poco granulado. Y amigas y amigos, no se olviden de comentar ustedes qué plato preparan cuando celebran cumpleaños, bautizos. No nos dejen de escribir también para nosotros saber y así también por acá preparar esos platos.
Bien, acá ya tenemos ya molida la papa seca. Acá ustedes observarán que tiene bastante colores. Estos pues son pigmentaciones de la papa. Y este color azulito, negrito, tiene bastante antioxidante. Y también pues la papa seca tiene vitaminas B1, B3, B6 y otros minerales como potasio y fósforo. También esto pues en nuestros antepasados era una forma de conservar la papa, porque la papa fresca ya cuando pasa un tiempo se malogra. Entonces hacían nuestros antepasados, cocinaban y pelaban, hacían secar y esto lo conservaban. Pues esto puede conservar un año, así en la parte sierra se puede conservar más tiempo. Vamos a echar aceite. No se ve. Recién te estás riendo porque has estado seria en la mañana. ¿Por qué has estado seria? Porque, ¿qué hora? Allá, no ves que no se podía reír nada con el lavamoto, pues. ¿Qué has echado acá en la olla? He echado ajos, ají panca. A ver, alza con tu... Ah, ya, está rojito, ¿no? Entonces acá va a hervir a... carne de gallina y carne de chancho. Ajá, ahí va a ir eso y después a papa seca. A esta comida con los dos potajes, con los dos variedades de carne vas a hacer. Sí. Con carne de gallina y con carne de chancho. Sí, hace cocinábamos en un cumpleaños. Ay, ay, ay. Me he acordado. Seguro tus seguidores estarán extrañándote en ese abrazo que siempre le mandamos. A ver, mándale un fuerte abrazo a tus seguidores. Sí, pues que no hemos podido, pues que nadie es más bien que me graba, así. A ver, mándale saludo a Roosevelt, a todos con un fuerte abrazo a la distancia. Y para Roosevelt, para todos mis seguidores, un fuerte abrazo, un beso. Muy bien. Y entonces acá estás preparando ya aderezo, ¿no? Sí. Este es para carapulcra. Ajá, para carapulcra. A ver, vamos a ver cómo está. Está un poco oscuro, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está, ¿no? Ahí está. Se ve rico, va a salir bien. Está hirviendo. Porque la papa es nativa, pues. Ah. Ya. Está hirviendo. Ahora voy a echar ya carne de chancho y carne de gallina para que se hierve. Ya después en la seguida echaré el papa seca. Ah, ya, ya estás echando ya la carne, ¿no? Sí, está hirviendo ya la olla. Y la carne siempre tiene que ser combinada ahí junto, carne de chancho y de gallina. Ajá. No tiene que hervir, pues. Sí, ah, no, interesante, ¿ah? ¿Eh? ¿Y siempre preparabas así, mamá? Sí. Excelente, ahora se va a perder pues este ya. Potaje, este Roosevelt. Va a salir delicioso. Hoy día vamos a almorzar una buena almuerzo. Acá ya se viene cocinando la carne de chancho y de gallina. Voy a reemplazar por un rato a mi mamá. Mi mamá está ahí despachando a su cliente, pues está vendiendo su chocho. Entonces, a ver, vamos a echar calculando, pues, porque esto hincha y cuando hincha ya se vuelve espeso. A ver, amigas, amigos, ustedes también comenten, cuéntenos allí en su, donde que viven ustedes, qué platos preparan cuando hay fiesta de cumpleaños, así, ¿no? Acá en nuestra zona hacemos pues la carapulcra. Vamos a mover, está un poco aguado ya, parece que todo vamos a echar, si falta ya lo vamos a dar todo, a ver, ahí está, muy bien, a ver, este se suelta nomás como es granulado, mira, a ver, vamos a esperar a un par de minutos a ver cómo se da, a ver si se va a espesar o no. A ver, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Este, clavo y romero. Ah, ¿cuántos clavos vas a echar? Dos. Ah, dos y romero, es para que le dé gusto, es ¿no? Es para su gusto nomás. A ver, échalo. Uy, este se salpica. Esto, mira, ve, hace un momento cuando eché estaba
casi aguado. Ahorita está espeso y hay que tener bastante cuidado porque salpica. Y hay que estar constantemente moviendo. Ajá, porque si no se quema. Si no quema. Plag, plag, así está hirviendo. Pues. Ajá, ¿por qué dices plag, plag? porque hierve así, pues. Suena. Mira, me ha quemado ya. Ah, hay que tener bastante cuidado. Ya he hecho ya, pues, canela, clavo, poco de romero. ¿Qué estás haciendo? Estoy picando apio para ensalada. Ah, sí, este apio se ve muy distinto que traen de la costa, ¿no? Sí, porque este es, pues, o sea, no tiene ni fumigación, nada, nada más que se produce con orgánico nomás. Y es produce en la huerta, pues, ¿no? Sí, una vez que hemos cogido. Sí, pues, no hemos grabado muy bien porque allí están trabajando y había mucha bulla. Con el moto, pues. Ajá. Y acá estás preparando ya la cebolla china. Sí. Ahí entonces ya estás preparando ya ensalada de atún. Sí. Ya va a cocinar ya, pues. Sí, pues, mientras que se va cocinando el segundo de carapulcra. Ah, eso está exquisito. Vamos preparando, pues, la entrada, la ensalada de atún. Voy a echar limón, hacer ensalado. Ah, ya lo tienes, ya el atún, ¿no? Ya le he machucado. Ah, ya, le estás echando el limón. Sí. Ay, 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 ¿y ahora qué? Ah, ya, muy bien. Siempre se echa limón en la ensalada, ¿no? Sí, bastante jugo tiene. Ah, bastante limón. Ahora ya vas a combinar ya con las hierbas. Sí, ahora voy a echar apio. Apio picada, ¿no? Sí. Pero hay un ingrediente muy importante, está faltando. Sí, pero después todavía. La risa, la risa. O antes. ¿No? La alegría. Ah, ya le estoy echando apio. Ajá. Ajá, siempre tiene que estar contenta, pues desde que se ha ido Roosevelt está un poco... No, combínalo todavía. Sal. Va, hubieras... combinar, pero espera. ¿No será mucho? No. Ahí se voy a echar. Un poquito de ají nomás también voy a echar. Pero en su gusto ya se echan, eso y poquito nomás a mí me gusta, no mucho, suficiente para eso. Y ahora cebolla. Es cebolla china, ¿no? Ajá, ahora sí ya puedo combinar. Ahora sí ya vas a combinar ya. Uh-huh. Así. Entonces va a ser, va a tener un gusto especial ahí con apio y con la cebolla. Delicioso. ¿Qué momento echas la mayonesa? Después de servir, o sea, antes de servir, pues para echar el plato nomás ya. Después de servir ya le echas. Ajá, el plato nomás ya. Pues. Ay, entonces ahorita estás haciendo la mezcla para que se vaya combinando con el limón, sal y poco de ajinomoto. Sí, sí, un poco para que reposa ahí. Ay, 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 ay. Está bien combinado ya. Y entonces lo dejamos reposar un momento. Ajá. Ya. Bien, entonces voy a llevar para los amigos que están trabajando, son dos nomás. He ido a llamar, me ha dicho tráeme acá nomás, voy a llevar por allá. Están trabajando en el campo. Ya, a ver, ¿vamos a almorzar? Sí, sí, vamos a almorzar ya. ¿Qué tal? A chupar los dedos ha salido. Rico, rico. A ver, mi papá, ¿cómo está? Excelente, rico. A prueba. Rico. Va. A ver, rico. tu segundo. A ver, mi segundo. ¿Qué tal? Qué rico, calapulca. Calapulca. A ver, mamá, usted prueba. Calapulca. ¿Qué tal? Excelente, está rico, rico. A ver, vamos a darle. A ver, acá a este... A ver si está todavía. Vamos a probar, pues acá está la famosa carapulcra. Uh-huh. La carne está bien cocinadita, ¿ve? Se ha terminado. Vamos a probar un... A ver, luego. Uh-huh. Excelente.
Los dos también ha salido para los dedos, está rico. ¿Y la entrada qué tal? La vamos a combinar con mayonesa, pues, para probar con poco de papa. Está. Entonces, muy bien. A comer. Buen provecho. ¿Ya estás comiendo tu carne de gallina? Sí. A ver, dale una buena. ¿Y qué tal, papá? Mi papá ya está terminando ya. ¿Te ha gustado? Sí, sí, excelente. Está rico. Ya entonces, está amigos cocinado, y amigos, ya próximos ya vamos a estar subiendo pues video. Mi mamá ya se va a despedir ya. A ver, despídete ya. Muchas gracias al verme. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya nos encontramos. Chao. Ya, papá, te despide. Gracias por esta comida que han preparado. Muy agradable. Será hasta el próximo. Gracias. Muy bien, amigas y amigos. También me despido. Tengan pues la bendición de Dios y que no le falta pues un plato de comida en sus mesas con la bendición de Dios. Sean bendecidos. Hasta la próxima.